Buenas tardes, estamos acá en la Alcaldía Municipal socializando una actividad con el delegado de Inder Valle y pues en ese momento estuve presente en esa reunión ya que estuvimos líderes deportivos. Muy importante, muy fructífera la reunión ya que se expuso un posible proyecto en el cual los niños y los chicos que practican BMX y downhill van a poder desarrollar más fácilmente esta práctica. Se fue presentado un proyecto en el cual pues, de punto a futuro se puede tener una pista más acorde a las necesidades de estos muchachos. También se habló de la importancia de tener los clubes deportivos legalmente constituidos en el municipio y pues para eso el Club Escorpio, el cual lideramos, pues va a tener acompañamiento de un metodólogo de Inder Valle, el cual va a estar acá en el municipio. Integrando todos los clubes del norte del valle que no estén afiliados. En ese momento los clubes que están afiliados en el norte del valle, pues estamos el Club Escorpión de Obando y el Club de Cartago Basket Club de la ciudad de Cartago. Entonces, aprovechando esta coyuntura, vamos a tener el acompañamiento de estos niños para que monten sus clubes y que en Obando no solamente haya un solo club, en ese caso de baloncesto, sino que hayan muchos clubes. Hay clubes de balón, de más clubes de fútbol de salón, el de BMX, el de downhill, para que así pues todos estos muchachos estén organizados de una manera más estructural y más organizativa para la práctica del deporte. Entonces la administración municipal ha tenido mucha voluntad, ha tenido una muy buena iniciativa en estos temas deportivos con los jóvenes y los niños. En este momento soy funcionario de Inder Valle, manejo la parte de asesoría en deportes de nuevas tendencias. El día de hoy trabajamos mucho en el tema de la organización por parte de los jóvenes practicantes de los deportes de nuevas tendencias, en la cuestión de la organización de los clubes deportivos. Me voy muy contento y alegre de ver la motivación que tienen los jóvenes, la organización que quieren empezar a constituir por medio del alcalde. Llevo una impresión satisfactoria frente al alcalde, realmente veo mucha disposición de parte de él, pues realmente la participación de un alcalde frente a esto es muy poca, no la he visto en muchos lugares y pues la verdad me voy contento, creo que se empezó un buen trabajo, una buena labor aquí en Obando. Buenas tardes, soy organizador deportivo. Vinimos aquí a esta Obando para hablar con la comunidad. El señor alcalde nos invitó para una charla muy, muy productiva en la cual se le está dando oportunidad a la comunidad de participar y expresar sus opiniones acerca del deporte que estamos tratando de impulsar aquí en la zona. El deporte se llama Down, es un deporte extremo, el cual requiere demasiada destreza, mucha técnica. Y pues se presenta aquí la oportunidad de que la comunidad tiene muchas ganas ahí. Hay mucho potencial de parte de los muchachos de la comunidad. Entonces pues estamos aquí tratando pues de compartir experiencia en organización de eventos pues para ver si podemos lograr sacar un buen evento en la zona y crear cultura deportiva. Hoy nos hemos reunido con todos los niños y los jóvenes de diferentes categorías de dos disciplinas deportivas muy importantes para este gobierno de Obando Camina al Deporte, como son el downhill y el BMX. Es la segunda reunión que tenemos con ellos, donde hemos manifestado entre las partes, tanto los niños, los jóvenes, como la administración municipal con su equipo de trabajo, la voluntad que tenemos de hacer de Obando un municipio deportivo, pero desde la organización y la disciplina para poder sacar grandes talentos a nivel departamental, nacional y, por qué no, internacional. Para ello se requiere que haya una sinergia y un trabajo en equipo. Hoy pues quiero agradecer a los padres de familia que vinieron también a la reunión, que apoyan a sus muchachos. Quiero agradecer a los jóvenes porque les veo mucho entusiasmo, les veo mucha voluntad y juntos hemos ido avanzando en hacer algo muy grande. Ahora nosotros nos puesto una tarea y de esas tareas que nos hemos puesto, próximamente vamos a traer al campeón suramericano en downhill para que les dé una charla, una conferencia
y, como les decía yo, formar a los jóvenes integralmente. Es decir, no solamente la parte deportiva, sino que a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel nutricional, a nivel personal, estén muy bien. Recordemos, y se hablaba de diferentes ejemplos de muchos deportistas nacionales que han sido muy talentosos, pero que no han ido más allá por falta de la disciplina, porque se desvían en otras cosas. Hoy, pues le estamos apostando con la disciplina y le estamos apostando desde el gobierno de Ovando Camina a un club deportivo promotor de las diferentes disciplinas en sobre ruedas, llámese BMX, llámese downhill y las demás derivadas de la misma, para poder tener organización y poder ir avanzando en la gestión de recursos ante Intervalle, que pide que estemos muy organizados, y ante Coldeportes, que próximamente voy a tener una cita con la directora nacional de Coldeportes para ir caminando hacia un Ovando más deportivo y más grande a nivel departamental y nacional, porque tenemos muchísimo talento. Gestionando por Ovando, seguimos trabajando.